Juan de la Cosa nació en Santoña alrededor de 1460. La acomodada familia de la Cosa incluso tenía un barrio propio, y entre sus familiares militaban marinos y regidores. Era lógico que este ámbito puramente marítimo, unido a un espíritu aventurero y ávido de nuevas experiencias, provocaran que Juan de la Cosa desde niño se adoctrinara en las distintas técnicas del arte de la navegación y del conocimiento y estudio de la astronomía y la geografía, conocimientos del auténtico hombre renacentista, materias necesarias en aquel entonces para conseguir llevar la nave desde cualquier punto a otro de arribada en el menor tiempo posible, tan solo con la ayuda del viento y las corrientes. Un instinto que se ha perdido absolutamente, eso nunca podremos entenderlo, cómo ellos llegaban a reconocer dónde había agua, dónde no había agua, había fondo, había acantilado, había corrientes, se acercaban a una isla de noche, cuando todo el mundo sabemos que en la mar de noche no se ve nada. Pues la única explicación que damos es que olían tierra, leían las nubes, leían la mar, leían el tipo de ola, ellos sabían si tenían rompientes cerca. Eso es muy fácil de decirlo, pero cuando estás en la mar no es fácil de entender. En 1482, con tan solo 22 años, acude a la guerra de Granada en un navío fletado por una poderosa familia santoñesa. El duque de Medinaceli, que ya lo estimaba como experto marino y armador, lo requirió para establecer rutas entre el puerto de Santa María en el sur y el norte peninsular, actividad que desarrollarían igualmente otros marinos y armadores cántabros en el Nuevo Mundo. Juan de la Cosa fue un hombre de acción, por un lado, es decir, fue comerciante, ¿no? fue un negociante, fue armador de naos, fue marino, pero al mismo tiempo también fue un hombre de Estado, funcionario real, un enviado en misiones diplomáticas muy, muy, muy delicadas por parte de los reyes católicos, pero también al mismo tiempo fue un científico, fue un cartógrafo, fue un navegante, es decir, confluyen muchas personalidades en él. Dada la situación que atravesaba España, con una guerra dinástica y el final de su guerra de reconquista, los portugueses habían tomado ventaja en las rutas atlánticas, favorecidos por el momento de estabilidad social y económica del que gozaban, llegando a ostentar el control de la única ruta hacia Oriente, tras haber sido cerrada la vía terrestre por la caída de Constantinopla en manos del Imperio Otomano y el cierre por consiguiente del Mediterráneo Oriental. En 1488, Juan de la Cosa viaja a Lisboa, posiblemente como enviado por los reyes católicos, para recabar información de las rutas marítimas, tema de máximo interés debido al elevado precio de las especias, que eran incluso más valoradas que el oro. En ese preciso momento, Bartolomé Díaz se encontraba de vuelta de su viaje después de haber franqueado el Cabo de Buena Esperanza. Juan de la Cosa tuvo que partir apresuradamente de la capital lusa antes de ser apresado. Esto impulsa a los reyes católicos a fomentar y financiar las expediciones oceánicas hacia el oeste. Esta serie de viajes comenzó con la gesta de Colón en 1492. En 1492, Juan de la Cosa participa como maestre y armador de la primera expedición de Cristóbal Colón, siendo el propietario de la Santa María, principal navío de la expedición, alentado solo ante la descabellada idea por la estrecha amistad que le unía a Martín Alonso y Vicente Yáñez Pinzón, también partícipes en este primer viaje. El 24 de diciembre de 1492, la Santa María naufraga, lo que le llevaría a una relación complicada con el almirante, que llegaría incluso a culparle de dicho hundimiento. Pese a todo, Juan de la Cosa participa en el segundo viaje de Cristóbal Colón, esta vez en La Niña, recorriendo toda Cuba y desempeñando la función de maestre de hacer cartas, dado sus profundos conocimientos en esta materia. Volvieron a España en 1496. Poco después, la reina Isabel compensaría al marino montañés económicamente y con creces por la pérdida de la nave en la noche de Navidad de 1492 y contaría con él para sucesivas empresas. En 1499, Juan de la Cosa hace su tercer viaje como piloto principal en una expedición mandada por Alonso de Ojeda, explorando las costas entre la desembocadura del Orinoco y el Cabo de la Vela. En esta ocasión, el marino fue herido por una flecha india.
A su regreso y por encargo de los Reyes Católicos, realiza su llamada carta en la cual reúne y representa todas las tierras descubiertas por portugueses y españoles. Un espíritu idealista. Un afán por surcar mares y explorar tierras sin perder de vista las estrellas, llevan al navegante cántabro Juan de la Cosa a trazar una carta que pasaría a la historia. El primer mapa en el que aparecía el Nuevo Mundo. Este magnífico trabajo cartográfico se realizó en el puerto de Santa María en el año 1500, según figura en una inscripción. La llamada Carta de Marear escribió su propia historia llena de avatares, ya que en principio fue archivada en la Casa de Contratación de Sevilla, de donde fue robada y posteriormente vendida al barón Wagner, diplomático holandés, en 1832. A la muerte de este, fue subastada y adquirida por el gobierno español por 4.200 de las antiguas pesetas, quedando bajo custodia del Museo Naval de Madrid, donde aún permanece. El mapa de Juan de la Cosa es el primer documento cartográfico en el que se representan las nuevas tierras descubiertas. Está representado todo el mundo conocido en aquel momento. Es un mapa con toda clase de detalles y debió ser hecho para los Reyes Católicos o para los que gestionaban los viajes desde la Casa de la Contratación para poner en contexto lo que el mundo conocido, lo que habían descubierto los portugueses, los ingleses y lo que se estaba descubriendo. La carta de Marear está trazada en dos pieles unidas de forma ovalada. Su gran mérito es el de representar las Indias Occidentales en el momento en que fueron reconocidas. No se ha escatimado en colores ni miniados en oro y se ha puesto en el centro del océano, en el eje estratégico que cruzan ya decenas de carabelas rumbo a las Indias, una rosa de los vientos que lleva pegada una imagen de la Virgen parecida a la Reina. Es admirable la semejanza con la realidad del trazado de las Antillas y de tierra firme desde el Amazonas hasta Panamá. Supone el reconocimiento de la independencia del Nuevo Mundo respecto a Asia y representa el enlace entre la vieja tradición medieval de elaboración de portulanos y el nacimiento de la nueva cartografía. Dicen las crónicas que los navegantes de entonces, entre los que figuraban los Diego de Nicuesa, Rodrigo Bastida, Vespucho o los hermanos Pinzón, pudieron admirar aquel fabuloso mapa, única obra de Juan de la Cosa que ha llegado hasta nuestros días. Los cartógrafos en el siglo XVI se encontraron con la necesidad de dibujar el mundo, inspirados por geógrafos anteriores como Ptolomeo. La necesidad de saber los rumbos a seguir sobre papel y la incorporación de nuevas tierras descubiertas a estos mapas. Esto hizo que se produjera un gran avance hacia la cartografía moderna. Estos técnicos artistas se encontraron con bastantes incógnitas como la dimensión de la Tierra o si al otro lado de la costa americana estaba la isla de las especias como sugerían marinos y comerciantes. En octubre de 1500 realiza su cuarto viaje como capitán y corresponsable con Rodrigo Bastidas. Las costas entre el Cabo de la Vela y el Darién son recorridas durante la expedición. En 1503 nuevamente es requerido por la reina Isabel, encargándole una delicada misión de espionaje en tierras portuguesas. Allí es detenido teniendo que intervenir la misma reina en su liberación. Por esto y otros servicios prestados fielmente a la corona castellana, en la conquista del Nuevo Mundo y las delicadas labores diplomáticas en las que intervino, fue nombrado posteriormente alguacil mayor de Urabá y dotado con una pensión vitalicia de 50.000 maravedíes. Posteriormente, entre 1504 y 1507, nuestro inquieto navegante, junto a Juan de Ledesma, recorrería las costas de las actuales Venezuela y Colombia, y por las llamadas Islas Vírgenes como Margarita y Jamaica, regresando de estos viajes cargado de presentes para la corona castellana. La reciente Casa de Contratación, organismo que regulaba el comercio de Indias, le encargó el menester como capitán de la flotilla de salvaguardar de los piratas los barcos cargados de mercancías que navegaban de retorno, próximos a la península, provenientes de las nuevas rutas establecidas. Su sexta y última singladura, datada en 1508, fue con idea de afincarse definitivamente en América,
llegando a establecerse con su familia en La Española. En 1509, como lugarteniente de Ojeda, alcanzó tierra firme en una expedición a pie. El 28 de febrero de 1510, murió acribillado a flechas de los indígenas en Turbaco, la actual Colombia. Cuando Ojeda llegó con refuerzos, lo encontraron atado y con innumerables flechas clavadas en su cuerpo. Tras su muerte, fueron ratificados todos sus privilegios y su viuda fue dotada con 45.000 maravedíes para ayudar al casamiento de su hija mayor. Juan de la Cosa, intrépido marino, cartógrafo de profundos conocimientos, avanzado astrónomo, incansable viajero, hábil comerciante, aventurero imparable, armador de fortuna, astuto espía, fiel diplomático, valiente militar. Un vecino de Santoña que pasó a ser el primer hombre en concebir la independencia de los continentes conocidos hasta entonces y que ha llegado hasta nuestros días a través del trabajo con más valor documental, político y geográfico de la cartografía universal.